Cuando llegamos aquí, en este terreno que acabamos de alquilar, pues las instalaciones eran básicas. Básicamente había unos muros que tuvimos que ir levantando porque había alambreras, que los animales se veían mucho entre ellos y estaban muy estresados. No tenían techo, el suelo era de arena, entonces eso no es higiénico a la hora de limpiar y de si hay un virus. Al principio nos dedicamos a levantar el centro, a sanearlo, a ponerlo, que los animales estuviesen cómodos y con una calidad de vida. Y luego ya empezamos a dedicarnos ya a otro tipo de cosas como difundirnos, que nos conociese la gente y demás. Al principio aquí no podías venir si no venías con unas botas de agua y con un mono. Aquí era un barrizal, o sea, no podían entrar y ahora, pues después de 15 años, hay veces que puedo venir hasta con tacones. Y bueno, hemos hecho también patios para que ellos puedan salir a correr y se relajen y jueguen. Somos especialistas en rescate de animales difíciles, que para ahí entra a formar parte José, porque él es nuestro MacGyver, que construye todo tipo de jaulas, redes, artilugios para capturar animales difíciles que están asustados y no se dejan coger. Entonces, pues él te puede construir cualquier cosa que le pidas para facilitar y mejorar y conseguir capturar esos animales. ALBA se fundó hace 15 años por un grupo de 12 personas. Nos preocupaba mucho el tema del maltrato a los animales. Pusimos 1000 pesetas cada uno para iniciar los primeros trámites de fotocopias, creación de los estatutos, registro en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí empezamos ya a funcionar adoptando animales, recogiendo, haciendo colonias de gato, etc. Bueno, mi función en este albergue, según mis compañeros, es el mantenimiento de todas las instalaciones, la construcción de espacios nuevos y a lo mejor la construcción de jaulas trampa para poder capturar a los animales. Eso es lo que más destaca de mi función. Aparte, pues hacemos de todos un poco de todo. Desde ensobrar cartas a pasear animales, tema de veterinaria, lo que nos haga falta. Pero yo sí que me encuadraría como humanitas, que es así como me llaman. Mi función es buscar adoptantes para nuestros animales en Alemania, que es bastante más fácil que encontrarlos aquí, porque la gente, los alemanes, están más mentalizados de no comprar los animales en tiendas o en un criador, sino ir a los albergues a adoptarlos. Un galgo, vamos, es un perro buenísimo. Los quieren muchísimo en Alemania. Ahora ya damos en adopción galgos aquí también en España, pero hasta hace 3 o 4 años los llevamos todos a Alemania, y aquí un cazador cuelga a su galgo de un olivo y casi no noticia. Y sin embargo, en Alemania, incluso un perro abandonado en un restaurante en la autopista, salen todos los periódicos, sabe quién conoce a este perro y tal. Y aquí, ¿cuántos animales al día abandonan en las autopistas, en las áreas de descanso, en las gasolineras, ¿no? Y no se da ninguna noticia. Pues la verdad es que hacemos un poco de todo. Este pobre no podía más. Yo te estaba viendo que te estabas poniendo rojo. Iba a toser y no podía. Claro, te estás poniendo rojo y voy a cortar. Ya el agua del gato, tengo ahí agua, Casi 30 años. Y ahí comencé a cuidar de los animales.
Tiene que entrar alguien. En el albergue todas las flores los ha traído Anne y los cuida con mucho mimo y a todos nos dan mucha alegría. ¿Así? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Claro.